El museo tuvo desde el año 1965 una sala de lapones, que fue la primera colección etnográfica de Europa que exhibió el museo. Y esta exposición estuvo montada probablemente hasta la década del 70. Por ahí un poco yo no tengo tan clara la memoria, pero se volvió a montar en los años 90. Esta colección se desmontó probablemente cuando el museo entró en un proceso de restauración en la década del 2000 y se guardó esta colección. Ahora en el 2024 se quiere recuperar esta colección. Es un acto de reivindicación de esta cultura, es un acto también de reivindicación de esta colección nuestra, emblemática, que estuvo con nosotros desde el inicio, y qué mejor que recuperarla como un homenaje a esta cultura originaria del norte de Europa, de la región ártica, que hoy día está en una lucha por sus derechos, que está en un proceso de autoafirmación y que los samis están estableciendo como diálogos muy interesantes con otros pueblos indígenas. Este proyecto de la Sala del Pueblo Sami, que hemos querido darle un nuevo enfoque a las dos museografías anteriores que tuvo esta sala. Recuerden que se llamó la Sala de Lapones y hoy queremos decir y disculparnos con los samis por ese nombre, que era el nombre en su momento que se usaba y no había una crítica consciente. Una de las reivindicaciones que estamos haciendo es ya no más la Sala de Lapones, ahora la Sala del Pueblo Sami. Y en lugar de crear una ambientación que recree, digamos, la nieve o que quiera demostrarnos el modo de vida ancestral de este pueblo, lo que estamos haciendo es una deconstrucción de esos objetos, reconociendo que hoy día los samis son un pueblo que no está separado de la modernidad, muy por el contrario. Los grandes retos que tienen los samis hoy día es que se han integrado a la vida moderna. Es decir, los samis están abiertos a la modernidad con los retos, luces y sombras que conlleva ello, ¿no? Pero para nada es un pueblo anclado en el pasado, muy por el contrario, es un pueblo que vive en el presente. Entonces eso también lo queremos integrar en esta nueva sala del pueblo sami.